Escuchame, es un solo llamado que te estoy pidiendo, por favor. Quiero decirles a mis hijos que estoy bien. Te lo pido, por favor, pero escuchame, no tenés familia, vos. No tenés familia, pero oíme, te estoy hablando. ¡Oíme! Oficial, oficial, tengo que hablar con mis hijos y avisarles que estoy bien. ¿Puede ser posible, por favor? ¡Oficial! ¡Oíme! ¿Sabés quién soy? No. ¿Vos sos Martín Quesada? Sí. ¡Bienvenido a bordo, campeón! ¿Sabes qué? Te voy a hacer un favor. Te voy a explicar cómo funcionan las cosas acá, ¿viste? Porque vos sos campeón del mundo, sos tenés toda la tarasca, está todo bien, pero acá adentro las cosas funcan distinto, ¿entendés? En cambio yo, que soy bueno y que te quiero mucho, te voy a hacer la gauchada y te voy a explicar cómo funcionan las cosas acá. ¿Vos querés tener cierto privilegio? Bueno, tenés que poner una monedita. Eso sí. No voy a poner nada. ¡Epa! Lo que pasa es que si no la vas a pasar re mal, campeón. ¿Vos no entendés? No voy a estar acá mucho tiempo. Yo dije lo mismo. ¿Vos no mataste a un policía? Yo también. Hace 8 años que estoy acá. ¿Qué te crees que te la van a regalar? Pero uno se acostumbra a todo acá, ¿eh? Acá está todo bien. Después te acostumbrás. Así que, bueno, poniendo toda la ganza... La ganza no va a poner nada. Y te lo voy a decir una sola vez. No te metas conmigo. Ah, qué guapo que sos, Quesada. Me gusta que sea guapo así. Pero ¿sabes una cosa? El problema lo vas a tener a la noche. No te duermas, Quesada. Ni un minuto te duermas, Cuídate. No te duermas. Vamos, vamos, vamos adentro, vamos. Pero yo no hago nada. Habla con mi mamá, por favor. Decirle a tus superiores que vas con mi mamá. ¡No hice nada! ¿Qué haces acá? Jefe. ¡No me digas que vino a sacarme! ¿Qué estás diciendo, Carlos? ¿No podés ver que estoy acá adentro igual que vos? No. ¿Y qué macana se mandó ahora, jefe? ¿No puedo tutear? No. No puedo tutear. ¡No lo puedo tutear! ¡No lo puedo tutear!